Este es un decreto poderoso, metafísico, para abrir todos los caminos. Los caminos que recorremos pueden volverse turbulentos debido a los bloqueos internos que el mismo hombre ha creado, resultado del mal uso de la energía. Estos caminos pueden ser purificados con la ayuda de esta poderosa oración metafísica. Los decretos metafísicos actúan a nivel espiritual, equilibrando nuestras energías y clarifican nuestros propósitos. Con estos decretos podemos abrir los bloqueos a nivel espiritual o energético. Practicarlo en forma continua es la mejor forma de ponerlo en práctica. Este poderoso decreto para abrir caminos nos permitirá mantenernos enfocados en nuestros objetivos, a la vez que nos reconectará espiritualmente con nuestro interior. Decretar es reconocer y sentir nuestra divinidad, nuestro poder creador y co-creador con la sustancia universal. Nos enseñaron a pedir ayuda a Dios, a rogar, a implorar. Por suerte, el poder de Dios, universo, amada presencia, energía universal, como desees llamarlo, está dentro de nosotros. Por lo tanto, ¿cómo esperamos que nuestras peticiones sean escuchadas si usamos un nivel muy inferior de energías, rogando, pidiendo o incluso mendigando a un poder que consideramos está fuera de nosotros? Como decía Saint Germain, las oraciones de ruego desde la desesperación y la flaqueza no llegan a esferas tan altas. Nuestro poder es el poder divino. Por tanto, decretamos u ordenamos lo que para nuestro más alto bien solicitamos, usando nuestro poder en la dirección correcta del bien y del amor divino, reconociéndolo, sintiéndolo y enviando la orden vehementemente y con sentido amoroso y supremo. Casi de inmediato seremos servidos. Y de no ser así, es porque algo de nuestras creencias nos hace creer en la inferioridad de nuestra esencia y esperamos ser complacidos si tan solo Dios lo quiere o le parece. Los decretos se realizan en nombre del Yo Soy, que Yo Soy, a la magna y suprema energía universal. El maestro Saint Germain asegura que muchos estudiantes sienten esa energía divina del ser que somos y transmiten su real decreto a la gran sustancia universal. Y ahí queda dicho y confirmado sin más, obteniendo resultados casi inmediatos, dado que el estudiante en ningún momento ha dudado de su propio decreto. Sentirse yo soy, reconocer su presencia y existencia en nosotros es la base de todo decreto. Meditar con el mantra yo soy, yo soy, yo soy, es una forma casi mágica de entrar en contacto con nuestra divina presencia. Para aquellos cuyo subconsciente duda o no deja que este poder, nuestro poder divino, nos irradie, la afirmación será de gran ayuda. Yo soy, sentir su presencia y decretar en su divino nombre que somos, dejarlo hacer y saber que ya está hecho, manifiesta deseos casi al instante y se refiere casi a que ya el sabio universal, sustancia universal del todo, aplica su manifestación ajustándolo al tiempo y espacio de la tercera dimensión donde nos encontramos y en un orden perfecto de armonía en favor de todos. Vamos con el decreto metafísico para abrir caminos. Desde nuestra presencia yo soy y con la ayuda de los seres de la luz vamos a poder lograr nuestros objetivos. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la esperanza manifestada. Yo soy la voluntad de Dios en acción. Yo soy actuando aquí y ahora.
Yo soy ahora mismo abrazando con gran amor el camino que la voluntad de Dios me tiene preparado. Yo soy aquí y ahora abriéndome paso en medio de mis grandes sueños y anhelos. Me permito manifestar aquellas metas que hay en mi corazón. Yo soy dándole vida a todos aquellos proyectos de vida que hay en mi alma, de manera armoniosa con todos los seres del mundo. Hoy mis metas adornan el sendero de mi vida. Hoy vivo de victoria en victoria. Cada día de mi vida es una nueva meta cumplida. Hoy se abren caminos hacia nuevas y maravillosas oportunidades en mi vida. Se abren caminos para que el dinero fluya hacia mí sin ningún problema. Se abren caminos para que las bendiciones lleguen sin ningún obstáculo que se los impida. Se abren caminos para que sea manifiesto todo aquello que sea bueno y necesario para mi vida. Desde mi presencia yo soy, así es. Hoy mi mente cambia de manera extraordinaria. Empiezo a ver caminos donde antes no los distinguía. Y mi mente se abre camino al cielo para tener ideas maravillosas. Yo soy deshaciendo los obstáculos físicos, emocionales, mentales y espirituales, de modo tal que todo aquello en lo que haya la luz de Dios pueda llegar a mí sin ningún problema. Yo soy abriendo caminos hacia nuevas y mejores oportunidades y formas de vida. Abro mi mente para pensar distinto. Y abro mi corazón para recibir un maravilloso destino lleno de amor y felicidad. Gracias, Padre. Gracias, Madre. Gracias, yo soy. Porque sé que como he decretado, así será hecho. Yo soy abriendo caminos hacia nuevas y mejores oportunidades y formas de vida.